STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, canal 25 de Teleweb, somos televisión. Restaurante Pizza Fuego presenta STV Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a STV Noticias. Hoy tendremos parte de esta información. Miles de personas disfrutaron del Festival Huehuetlixcáyotl 2022 tras 2 años de ausencia por la pandemia de COVID-19. Regresa la Feria Atlixco 2022. El mercado turístico Benito Juárez reporta poca afluencia de visitantes en el marco del Huehuetlixcáyotl. En la carrera Antorcha Guadalupana abandona Atlixco, todo esto tras irse a Chalchihuapan. Todo esto y más lo tendremos en esta hora de información, solo aquí en STV Noticias. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a STV Noticias. Yo soy Luis Castillo y quiero darle la bienvenida a nuestros amigos televidentes del canal 25 de Teleweb y a todos nuestros seguidores de Facebook. Gracias por acompañarnos esta última semana de septiembre, que estamos iniciando hoy, lunes 26 de septiembre. Ya empieza la cuenta regresiva para concluir pues ya este noveno mes del año y también pues que sea una increíble semana para todos nosotros. Y antes de empezar, quiero recordarles brevemente nuestras redes sociales. STV Atlixco Puebla, recuerda, si nos encuentras en Facebook, regálanos dedito arriba para que sigamos creciendo. STV Atlixco Puebla, si nos encuentras en Instagram, @STV-Atlixco, si estamos en Twitter, www.stvpuebla.com, nuestro sitio web, y también para que estemos en comunicación directa, nuestra línea de WhatsApp, que es el 22 26 62 2383, justamente ahí y en nuestro chat en vivo. Desde ahorita escríbenos para, antes de finalizar el noticiero, poder dar lectura pues a tus quejas ciudadanas, algún reporte, algún comentario, sugerencia. Inclusive, si quieres felicitar a alguien por su cumpleaños, ese es el momento, hazlo. Y bien, vamos a empezar ya con esta hora de información, porque esta mañana el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, confirmó de 49 contagios de COVID-19, 256 casos activos, 8 hospitalizados y afortunadamente sin ninguna defunción en las últimas horas. COVID, acumulado de casos nuevos en fin de semana, 49, a corte del viernes
fueron 18, a corte del sábado por la noche 18 también, y a corte de ayer por la noche 13. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 256 distribuidos en 23 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 8 pacientes hospitalizados, no tenemos pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente ninguna defunción en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Y también la Secretaría de Salud en Puebla explicó que los menores con gripe deben esperar 14 días después de terminar con su enfermedad poder vacunarse contra la COVID-19. También analizan la operación de 16 módulos fijos para quienes no pudieron aplicarse la segunda dosis pediátrica. Pudieron ponerse la dosis complementaria o para completar el esquema porque tenían un cuadro gripal. Primero hay que esperarse los 14 días y posteriormente ver, vamos, ya está llegando ya biológico en cantidad suficiente, y ya estamos viendo de poner otra vez los 16 puntos fijos en todo el estado. Y sí, va a ser con la misma vacuna, esto es muy importante. Si le pusieron Pfizer, va a ser Pfizer su segunda dosis para completar su esquema. Y pasando a otros temas, familiares de víctimas del colectivo Voz de los Desaparecidos corearon que en Puebla tenemos a un gobernador que miente y oculta la desaparición. Todo esto sucedió al entregar un escrito en Palacio Nacional sobre negligencias y revictimizaciones cometidas por Luis Miguel Barbosa Huerta. Y este video que en este momento les vamos a presentar, pues son es cortesía de Info Quorum. Que miente, que oculta la desaparición. En Puebla tenemos a un gobernador que miente, que oculta la desaparición. La desaparición. En Puebla tenemos a un gobernador que miente, que oculta la desaparición. Están las imágenes de este colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla, que pues se presentaron justamente a las afueras del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Y ahora, después de la tormenta que pues cayó este sábado en la Ciudad de Puebla, pues estas imágenes son de la Escuela Primaria Independencia, que se encuentra sobre la carretera federal a Tehuacán, adelante del entroque de Amalucan. Apenas alcanza a ver las porterías de la cancha de fútbol, y este video es cortesía de Edgar 27648914. Y aquí están las imágenes. Pues ahí están las imágenes de esta escuela primaria que quedó completamente inundada, pues de esta fuerte lluvia que se suscitó este sábado en la capital poblana. Y ahora vamos a presentarles estas imágenes virales, porque policías de Coatepec, en Veracruz, desalojaron de esta forma a comerciantes. Los afectados denuncian al gobierno de Morena, según mandó a desalojarlos de sus puestos de trabajo a pesar de contar con los permisos pertinentes. Les piden 400 pesos extras para poder dejarlos vender. No, 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 no,
Es sorpresa, mira, no puede golpear, señor. Están las imágenes que acabamos de ver de esta forma de actuar de las autoridades municipales en Coatepec, en Veracruz. Y ahora vamos a ver estas imágenes de este socavón que se formó en Villanueva, en Guatemala. Dos personas están desaparecidas y tres más resultaron heridas luego de caer, pues, en este socavón de 15 metros de profundidad que se generó en una de las calles de este municipio en Guatemala. Están las imágenes de este socavón que se formó en Villanueva, en Guatemala, pero familiares de estas personas que lamentablemente cayeron en este socavón, pues familiares de María y Ellen los buscan en alcantarillas cercanas a la zona, pues donde cayó su automóvil dentro de este enorme socavón en Villanueva, Guatemala. ¡Estamos aquí! Pues están las imágenes fuertes de estos familiares buscando a estas dos personas que lamentablemente aún no se sabe de su paradero. Y con estas imágenes vamos a dar paso a ver este bloque de comerciales. En un momento más, regresamos aquí a STV Noticias. Esto pinta para hacer tendencia. Pero ponle color. Con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis. Además de otros beneficios. Solo en Comex. Ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti. Prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región. Además, te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos, cortes americanos, pastas, hamburguesas, ensaladas y más. Conoce este nuevo concepto que tenemos para ti. Visítanos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, en Atlixco, Puebla, pizzería y restaurante Fuego. Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías. Para los que eligen cuidarse en la semana, pero el fin no tanto.
somos la cerveza del balance perfecto. Somos Michelob Ultra. Evita filas y aglomeraciones. Visita nuestra página www.soapama.gob.mx. Regístrate y realiza tu pago en línea. O con tu recibo puedes pagar en tiendas de conveniencia Oxxo. ¡Que no se te pase! Estamos de vuelta aquí en SDB Noticias, gracias por continuar con nosotros. Y pues este fin de semana Atlixco estuvo de fiesta desde el sábado hasta ayer domingo. Y pues este sábado 24 se vivió con gran éxito la inauguración de la Feria de Atlixco 2022. La presidenta municipal Ariadna Ayala, acompañado del secretario de Cultura del Estado Sergio Vergara Verdejo, así como la secretaria de Turismo Estatal Marta Ornelas y la titular de la Secretaría de Gobernación del Estado Ana Lucil Gil Mayoral, autoridades municipales, empresarios y ciudadanos, inauguró oficialmente la Feria de Atlixco 2022, la cual contará con la presentación de artistas en el Teatro del Pueblo, pabellón artesanal, gastronómico y juegos mecánicos en el Centro de Convenciones del 24 de septiembre al 2 de octubre a partir de las 11 de la mañana. El Teatro del Pueblo fue inaugurado por la cantante Lila Downs, donde más de 5,000 espectadores atlixquenses y visitantes corearon sus canciones. Previo a ello, Ariadna Ayala afirmó que estas acciones sumadas al Huey Atlixcayot fortalecen el rescate de las raíces, así como reactivar la economía del municipio. Estamos felices de recibir a miles de visitantes. Atlixco es un municipio de gastronomía con el mejor clima del mundo, pero también es arte y cultura. Estamos listos para recibirlos como los mejores anfitriones, para que disfruten de todas las sorpresas que tenemos preparadas, expresó la munícipe. En este mismo sentido, algunos visitantes expresaron su sentir a este medio de comunicación sobre la reactivación de este tipo de eventos. Muy bonito, empezó un poquito tarde, pero bonito, a pasar del aguacero estuvo muy bien, buenísimo, después de 2 años de pandemia, súper bien, muy bien, muy bien. Pues quiero que no me los voy a perder, no me pienso perder ninguno. Muchas gracias a la doctora Ariadna por esto y por lo nuevo que está pasando otra vez. Sinceramente estoy demasiado contenta porque amo a Lila Down. Lila Down, si estás viendo esto, te amo. Cantó mi canción favorita, así que me parece un espectáculo formidable. Sinceramente, se me hizo muy a las fiestas de Atlixco. Es una persona realmente que vale la pena venir a ver. Es un muy buen espectáculo, así que le doy un 10. Realmente se hace muy bueno porque, bueno, en primera reactiva la economía de Atlixco y en segunda como turismo nos vamos a conocer más. Así que, pues visiten Atlixco, vengan. Pues me pareció increíble. Yo soy fan de Lila hace como 7 años y siempre que da un concierto nos llena con energía, con amor, con música, con tradición. Me encantó ese concierto. Me parece increíble que hagan este tipo de eventos culturales, que muestren su tradición, su folclor. Me encanta que hagan este tipo de eventos. Pues más que nada, primero quiero agradecer a la presidenta porque trajo un espectáculo de la maestra Lila muy bueno, desde el escenario, desde cómo se desarrolla, de todo el arte que nos muestra al mundo entero. Me pareció muy bueno porque nosotros la seguimos en cualquiera de sus conciertos y para mí fue uno de los mejores que ha presentado a lo largo de este año. Además, la cartelera contará con espectáculo variado, con la presentación del comediante JJ, función de lucha libre, así como la presentación del cantante grupero Bobby Pulido, Playa Limbo, Fidel Rueda, Los Ángeles Negros y el grupo Cañaveral. Para información, puedes consultar detalles en la página de Facebook Ayuntamiento de Atlixco y Atlixco Travel.
El costo de entrada es de 50 pesos por persona. Con tu entrada podrás recorrer los stands de venta, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo. Los niños pagan ingreso a partir de los 6 años y con un boleto tienes acceso a los juegos mecánicos gratis en un horario de 12 del día a 5 de la tarde. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. El artista oaxaqueña Lila Downs pues inauguró la Feria de Puebla, la Feria de Atlixco, de esta forma. Con la presentación de la cantante oaxaqueña Lila Downs, dio inicio el regreso de la Feria de Atlixco tras 10 años de ausencia. Mediante una rueda de prensa, la cantante dijo sentirse contenta de visitar tierras poblanas, pues expresó que es un estado lleno de mucha cultura. Es un honor para mí estar en estas tierras poblanas, porque pues desde la niñez tenemos una hermandad, compartimos diferentes regiones. Yo soy mixteca, de la Mixteca de Oaxaca, y además cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York, pues tuve mucha amistad y cariño, y además la inspiración en realidad para la cumbia del mole que yo compuse, pues viene gracias a los paisanos poblanos que se encuentran allá en Nueva York. Así que poder ser invitada a la Feria de las Flores es un regalo muy grande para mí. Muchas gracias por este recibimiento. En este mismo sentido, Lila expresó la importancia de potencializar las artes y la cultura mexicana. Claro, bueno, todas las artes yo creo que son esenciales para nuestra identificación tanto espiritual como intelectual. Los estados de ánimo en los que vivimos, lidiamos con muchos problemas en nuestro país, pero también con muchas celebraciones sobre la identidad. Y yo creo que el arte nos puede encauzar, ¿no? Nos puede hacer que nuestra reflexión sea profunda, sea en diferentes maneras, positiva y también de catarsis, ¿no? Cuando así se requiere. La danza, claro, en Oaxaca, en mi tierra, tenemos toda una situación con las danzas. En diferentes épocas las hemos rescatado, hemos investigado, y yo supongo que también aquí yo veía los trajes tradicionales de diferentes danzas en diferentes poblaciones en esta región, en donde también en el magisterio se han hecho estos rescates y también investigaciones, y claro, también las interpretaciones modernas de lo que representa para nosotros, porque estamos vivos, nosotros somos los testigos vivos de nuestra herencia milenaria, porque yo creo que a veces pensamos, fuimos, y no, estamos vivos, estamos conectados con esos sitios arqueológicos de nuestra grandeza, con Cholula, ¿no? Que bueno, es un lugar que ha sido investigado recientemente también, han encontrado más hallazgos y más explicaciones sobre la importancia que tiene en toda Mesoamérica. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Que está vivo y que nos corresponde participar con estas expresiones que se mantienen y que se rescatan. De igual manera, la cantautora relató cómo surgió la idea de la creación del famoso tema Mezcalito. Les platico que yo compuse ese tema. Es un tema de mi propia inspiración. Es un tema que hice pensando en lo sagrado del mezcal. Y no fue fácil hacerlo, porque empecé a componer los versos y como que no se dejaba y no se dejaba. Entonces fui a visitar al santo, que es de Miahuatlán, es un Santiago. Fui a visitarlo y dije, me puse de rodillas ante él, pero fíjense una cosa muy curiosa, de este lado había una virgencita que tenía muchas flores y muchas ofrendas. Y entonces pregunté ahí en el pueblo cómo se llama esa virgen, y me dijeron, es la Virgen de los Remedios, ella es la patroncita. Y decía, caray, entonces hay que checar con ella, ¿no? Y le pedí ayuda, le pedí inspiración, y bueno, en esa semana terminé
este canto, que es un canto a Dobiji, así es su nombre en zapoteco, de el maguey espadín, que nosotros veneramos porque es una planta muy noble que nos da un mezcal que pues es el más difundido de Oaxaca, ¿verdad? Pero también ha tenido una historia compleja porque de pronto pues se ha sacado mucho, mucho mezcal, ¿no? Entonces ahorita estamos en la idea de conservar la manera ancestral también de producir el mezcal. Entonces de ahí pues parten los versos de esta canción que compusimos. La cantante oaxaqueña añadió que en estos tiempos la identidad de los pueblos se ha estado perdiendo, por lo cual destacó la importancia de motivar a las nuevas generaciones de seguir conservando la identidad de cada pueblo. Venir a las poblaciones todas, ¿sí? Porque ahí es donde está el alma de México y uno comprende el porqué de muchas cosas. Digo, yo vengo de un pueblo también que es Tlaxiaco, Oaxaca, ¿no? Y ahí había tanto cosas negativas como cosas muy positivas, pero de lo que yo recuerdo, y soy muy guerrera en ese sentido, es que me gusta pelear por el origen de la comida, de nuestras costumbres, de nuestra manera de mirar el mundo ante todos los demás que no son mexicanos, que no tuvieron esa bendición. Y pues replantearme, ¿no? ¿Qué significa venir de un pueblo? ¿Qué es lo que puedo yo comunicar a un público para que nos comprendan? Porque muchas veces en las ciudades se tiene una idea muy errónea de lo que significa ser de pueblo. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Están las declaraciones que hizo la cantante oaxaqueña Lila Downs. Y también más de 12,000 personas disfrutaron ayer domingo pues de la fiesta grande de Atlixco, el Huey Atlixcayotl 2022, tras 2 años de ausencia por la pandemia de COVID-19, y todo esto fue pues en la plazuela de la danza del emblemático Cerro de San Miguel. Turistas y atlixquenses abarrotaron el Cerro de San Miguel para disfrutar de la cultura e historia de los pueblos originarios con el regreso del Festival Huey Atlixcayotl, el cual contó con la participación de 800 danzantes de diversas regiones de Puebla y Tlaxcala como estado invitado en esta edición número 57. A la llegada de los danzantes, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, y su esposa María del Rosario Orozco, así como el secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, y la presidenta municipal
Municipal Ariadna Ayala, acompañados de Petra Pérez, la Xochisigual 2022 y sus Xochipilmes, inauguraron la fiesta grande de Atlixco para dar paso a la primera presentación de chinas y charros de a pie, anfitriones de esta fiesta, misma que año con año se ha consolidado alcanzando grandes números de audiencia nacional e internacional. Fantástico, cada año es mejor. Yo soy de aquí de Atlixco y les recomiendo que vengan. El mejor dicho que había de Atlixco era Atlixco de las Flores, donde reina la hermosura, donde se viste saltón para no levantar basura. Vengan, vengan a Atlixco, les ofrecemos muchas cosas maravillosas. Ya después de la pandemia fue volver a vivir, fue un respiro, fue una alegría. Y ojalá esto se siga siempre, pero también vale la pena que les dé de comer a todos los danzantes. Y aunque Atlixco se coopere, les dé de comer a toda la gente que viene a participar. Bastante bondiva, bastante bien, bastante atractiva. Pues la otra vez me entrevistaron y fueron ya 3 años, ¿ves? Y sí se siente bastante diferente, que todo ya nuevamente regresa a su normalidad de cierto modo, ¿no? Bien, bastante bien. Excelente. Agradecemos toda la organización, estuvo muy bien, mucho orden y pues de alguna manera limitado como antes era más libertad. Pero muchísimas gracias a todos los organizadores y satisfacción total. Durante el desarrollo de esta fiesta, Protección Civil Estatal, en coordinación con el municipio, mantuvieron en todo momento el control del acceso para la seguridad de todas y todos. Además, quienes ya no encontraron un lugar en el Cerro de San Miguel pudieron vivir esta hermosa tradición desde el Zócalo de Atlixco, donde se presentaron las mismas danzas. En este año, los asistentes al festival Hueyatlixcayotl pudieron presenciar 16 danzas de diferentes regiones etnogeográficas del estado de Puebla, siendo la presentación de los voladores del municipio de Cuetzalan del Progreso una de las presentaciones más aclamadas. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Thank you.
Atlixco los recibe con los brazos abiertos. Atlixcayot 2022. También en el Zócalo de este pueblo mágico de Atlixco se vivió con gran éxito el Güey Atlixcayot de esta forma. Tras 2 años de ausencia, este fin de semana se vivió la fiesta grande de Atlixco, mejor conocido como Güey Atlixcayot 2022, y se disfrutó con gran éxito para la mayoría de visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a este pueblo mágico, pero que decidieron quedarse en el Zócalo para disfrutar de las danzas sin subir al Cerro de San Miguel. Por lo anterior, el equipo de STV Atlixco se dio a la tarea de recorrer la plaza de armas de esta mancha urbana y saber de viva voz de los asistentes lo que les parecía el Atlixcayot. Es una fiesta increíble. Después de la pandemia, que se haya retomado esta fiesta, es muy, muy padre. Es llegar, subir al cerro, no bajar, y disfrutarlo. Es muy padre. ¡Atlixco! Así lo sabes. Allá lo vives mejor, o sea, siempre se ha hecho allá, entonces me parece muy, muy padre. La gente, muchísima gente, lo disfrutas con la familia, y es lo importante. La presentación está muy padre, la verdad ha habido más auge que en años anteriores. Yo creo que por lo mismo de la pandemia, de que pues 2 años estuvimos sin el festival. Aparte de que se ve que le invirtieron un poquito más y se ve que la gente respondió, ¿no?, a la propaganda, al llamado, y pues te puedes dar cuenta que la gente está contenta. Una fiesta agradable porque viene mucha gente de muchos lados y la verdad está divertido porque vemos danzas de diferentes cualidades. Señor. Tiene como unos 30 años que hoy por la pandemia no hemos venido y no hubo nada, ¿no? Sí. Más que nada es la identidad del pueblo y realzar nuestras tradiciones, ¿no? Que en estos últimos años de la pandemia pues se han perdido, pero ya ha pasado 2 años y ahorita pues nos sentimos orgullosos de las tradiciones de esta tierra. Este año los asistentes al festival Güey Atlixcayot pudieron presenciar 16 danzas de las diferentes regiones etnográficas del estado de Puebla, siendo la presentación de los voladores del municipio de Cuetzalan del Progreso una de las presentaciones más aclamadas y esperadas. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco. Ayer domingo fue el segundo día pues de la feria de Atlixco 2022 y se vivió con gran éxito junto al grupo musical El Gran Silencio. Como parte de la programación de espectáculos dentro de la Feria de Atlixco 2022, El Gran Silencio levanta el ánimo a todo lo que da con la mezcla de ska, rock y reggae en su presentación en el Centro de Convenciones. Tuvimos casi 2 años de pandemia, estamos soltando toda la energía, entonces es un show bastante de mucho baile, mucho brinco. Es prendido, es una fiestota, y ahorita que estén ahí se van a dar cuenta que desde principio a fin es una buena fiesta. Estamos festejando 30 años del Gran Silencio, entonces tiene que ser una buena fiesta. Dentro de su conferencia de prensa comentaron que estaban felices por estar en Atlixco y que ya tienen proyectos en puerta para todos sus fans. Todos se acercaron a saludarnos, todos muy atentos con nosotros, y pues toda esa vibra que nos dieron, ya queremos soltarla en el escenario para poner a bailar a toda la gente que está aquí hoy. Ya nos urge que la gente escuche material nuevo, y por otro lado también estamos preparando
20 aniversario de Transmission, que empezando el próximo año vamos a empezar ya a ver cambios también en lo musical para hacer diferentes, que la gente pueda disfrutar pues, de una cronología musical de lo que han sido los 30 años de Transmission. No tenemos nada en contra de, ni del reggaetón ni de lo que esté de moda. De hecho, tenemos muchos amigos que hacen reggaetón, amigas que hacen reggaetón, amigos que tocan bandas, no tenemos ningún problema con nada, pero como el gran silencio, somos muy contreras. Con imágenes de Linda Jiménez e información de Brandon Vázquez para STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez. En otras cosas, esta mañana la antorcha guadalupana pues abandonó Atlixco, todo esto para dar paso y recorrer Chalchihuapa. La mañana de este lunes la carrera antorcha guadalupana con destino a los Estados Unidos abandonó Atlixco con rumbo a la comunidad del Chalchihuapan perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan. La imagen de la llamada Reina de México avanza como es costumbre acompañado de San Juan Diego y la custodia de un grupo de corredores católicos y que al mismo tiempo son familiares de migrantes. El contingente y organizador del evento, auspiciado por la Asociación Tepeyac con sede en la ciudad de Nueva York, llegó a este municipio la tarde-noche de ayer domingo. Y como sucede en los últimos años, la iglesia de la colonia Guadalupe, a 10 minutos de la cabecera, se convierte en la anfitriona de los visitantes. Poco después de las 11 de la mañana de este lunes, el sacerdote del lugar empuñó la antorcha con el fuego y dio paso a la salida de la Virgen, que fue colocada en una camioneta. La carrera salió semanas atrás de la Ciudad de México y tendrá fin el 12 de diciembre en la parroquia de San Patricio, en la propia ciudad de los rascacielos. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Y 2-1 es la ventaja en las elecciones del nuevo dirigente del PAN aquí en Atlixco. Después de varias horas de asamblea, finalmente los militantes del Partido Acción Nacional optaron por elegir a Cristian Ariel Romero como el nuevo presidente de su comité local, derrotando a Maricruz Casco Bueno. El primero obtuvo un total de 220 votos y la segunda apenas 96. De esta manera, Oscar Daza, quien dio a conocer los resultados finales, dejará el cargo en manos del exfuncionario. Cruz Casco Bueno, 96 votos. Cristian Ariel Romero Pérez, 202 votos. Según las versiones de testigos, por un momento la reunión tomó tintes de revancha entre los grupos de los dos aspirantes, sobre todo al hablar del futuro del blanquiazul. Romero, pariente político del exedil panista Ricardo Camacho, estará acompañado en las diferentes carteras del comité, entre otros por Leonor Popocal, exaspirante a la diputación local, Jorge Moya, exdirector de servicios públicos en el ayuntamiento pasado, y Eloy Soledad, extitular del panteón. El panismo de Atlixco proviene de una derrota estrepitosa en las urnas como nunca antes, al ser vencidos casi 3-1 por la actual alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo, representando al PT y Morena. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Acompáñenos a ver este bloque de comerciales en un momento más. Regresamos aquí a STV Noticias. De Atlixco regresa y el Teatro del Pueblo nos trae grandes artistas. Ven, vive y disfruta de la cartelera con grandes espectáculos. Lila Downs, 24 de septiembre. Me abandones, cariñito. 25 de septiembre, El Gran Silencio. 26 de septiembre.
27 de septiembre, espectáculo de lucha libre de la AAA. Bobby Pulido, 28 de septiembre. ...29 de septiembre, Playa Limbo. Cada día cálido se desliza tanto. Fidel Rueda, 30 de septiembre. Hoy te felicito por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar. 1 de octubre, Los Ángeles Negros. Y para cerrar el 2 de octubre, el Grupo Cañaveral. Feria de Atlixco 2022. No te la puedes perder del 24 de septiembre al 2 de octubre. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Estamos de vuelta aquí en STV Noticias. Seguimos. Un chofer en estado inconveniente, o mejor dicho, en estado etílico, pues se llevó un poste en un bulevar aquí en Atlixco. Un poste de energía eléctrica literalmente quedó colgado y partido a la mitad luego de que un automovilista en aparente estado etílico chocara su auto particular contra esa pieza. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Emiliano Zapata, el cual conduce del centro de la Mancha Urbana hacia la salida norte rumbo a la capital poblana. Aparentemente, y a pesar del fuerte impacto, la camioneta logró darse a la fuga junto con el responsable del volante hacia rumbo desconocido. Los vecinos de inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes, ya que prácticamente la mitad de ese pesado y largo poste aún colgaba sobre la vía pública. La zona quedó acordonada y la ciclovía bloqueada, hasta que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dueña del mobiliario, realizará las maniobras necesarias a fin de evitar riesgos. Para STV Atlixco, Luis Castillo. Y de nueva cuenta, por querer rebasar, pues choca un motociclista. Choca motociclista por querer rebasar. Según los testigos, el motociclista de entre 25 y 30 años iba rebasando carril. Fue en ese momento en que el pasajero de un coche Mazda rojo abrió la puerta del copiloto, lo que provocó colisionar dejándolo tirado y con malestares metros más adelante del vehículo. Los hechos sucedieron en la esquina de la avenida Independencia y la calle 11 Oriente, alrededor de las 3 de la tarde. En el lugar permaneció la conductora del coche rojo, quien parecía estupefacta ante los acontecimientos, mientras que el joven aún permanecía en el suelo. Elementos viales arribaron al lugar para resguardar la zona y hacer las primeras diligencias, al igual que los familiares del accidentado, para brindar el auxilio. Después de las observaciones viales y policíacas, un elemento acompañó al chofer a la Dirección de Tránsito y Vialidad para resolver el asunto. Minutos después, llegó la ambulancia municipal para brindar la atención médica y declararon estable y sin contusiones severas. Las personas que se encontraban presenciando el protocolo fueron testigos y declararon que el motociclista fue quien tuvo la culpa, pues no venía detrás de los demás automóviles, sino que iba rebasando de manera imprudente. También coincidieron que los automovilistas deben brindar y abrir sus puertas con cautela en el momento de bajar. Con información de Eleusis Reyes, reportó para STV Atlixco Puebla, Brandon Vázquez. Llegó el fin de la pandemia. Esto opinan las y los atlixquenses. A pesar que el país estadounidense encabeza los índices de casos COVID-19 con 3.239.866 casos activos, el presidente Joe Biden hace unos días anunció el fin de la pandemia en el país, noticia que sorprendió a ciudadanos de distintos países. Por lo anterior, el equipo de STV Noticias salió a las calles del municipio para conocer la opinión de los atlixquenses al respecto. Nancy Aguilar señaló que aún no se puede hablar del fin de la pandemia, aunque esta no está muy lejana, pues los contagios han disminuido.
disminuido, pero estos continúan. Asimismo, señaló que el uso de cubrebocas debe seguir para prevenir el contagio de otras enfermedades. Yo siento que ya está más de la mitad para finalizar, pero aún cuando terminara, yo veo muy bien que se siga utilizando el uso del cubrebocas aún cuando ya no existiera la pandemia, porque se evitan muchos contagios de gripa, tos y algunas otras enfermedades que se contagian de esa forma. Por otra parte, Andrea Hernández mencionó que históricamente las pandemias no duran 5 o 6 años, por lo tanto, es la ciudadanía la que no debe bajar la guardia aunque las autoridades nos señalen riesgos. A mí deberíamos de seguirnos cuidando. La pandemia, según lo que he leído por los hechos históricos de las que han sido muy fuertes, no termina en 5 o 6 años. Quedan residuos y mientras las personas no dejen de morir o contagiarse de esto, no podemos decir que estamos libres de una pandemia. Por ende, pues yo sigo usando el cubrebocas, aunque el doctor Gatell había dicho que ya no, que nunca fue obligatorio, pero para mí lo siento de una manera de protección. Y sí, todavía tengo gente allegada que se sigue contagiando. Finalmente, invito a la ciudadanía a no relajar las medidas sanitarias en próximas festividades del municipio. Exactamente. Yo creo que el hecho de seguirse cuidando primero es independiente. Desde un principio, yo creo que fue la responsabilidad de cada uno más que del gobierno, salvaguardar nuestra propia persona y también la de nuestras familias. En este caso, para mí, sí no es bajar la guardia. Digo, hemos tenido eventos masivos ahorita. Se pueden seguir disfrutando con todos los debidos protocolos de sanidad. Fin de año vienen más eventos, entonces sí pedirles a todos los ciudadanos que, por el bien común, por nuestros niños más que nada, porque apenas empezaron los ciclos de vacunación con ellos, que seamos un poco empáticos y sigamos cuidándonos. Pues nada, la pandemia no se acaba todavía, tal vez Estados Unidos tenga su propia opinión, pero en México yo creo que mientras no sigan habiendo contagios, no podemos decir que estamos libres de ella. Informó para STV Atlixco Puebla, Yadira González. Pues esta opinión de las y los atlixquenses. Y también dieron un banderazo de inicio de adoquinamiento en la Junta Auxiliar de Los García. Dan banderazo de inicio de adoquinamiento en la Junta Auxiliar de Los García. Cañada Morelos, Puebla, comenzó la construcción del adoquinamiento de la calle Camino Nacional y calle Nicolás Bravo, que beneficiará a 80 familias de manera directa en la comunidad de Los García, con un banderazo de inicio de la obra por parte de la presidenta municipal de Cañada Morelos, María de Lourdes Carrera Carrera, acompañada de regidores, autoridades locales y pobladores de la comunidad beneficiada. El director de Obras Públicas Municipales, ingeniero José Manuel Flores Sánchez, informó que la obra constará de terracerías, guarniciones, adoquinamiento, pintura y limpieza general para dejarla en óptimas condiciones. Durante el evento, los pobladores manifestaron su agradecimiento por dicha obra, porque el adoquinamiento beneficia a una de las calles más transitadas. Así lo mencionó la representante de los vecinos, ciudadana Elsa Sánchez Vázquez. Al final de la reunión, la alcaldesa hizo además la entrega de un apoyo económico para la rehabilitación y emallado del campo deportivo de la comunidad, recibido por miembros del Comité Deportivo de Los García. Esto con la finalidad de fomentar el deporte que busca la superación de quien la practica para ser competitivos en todas las actividades. Y ahora vamos a presentarles estas imágenes de todo lo que se vivió ayer en la fiesta grande de Atlixco, el Huehuetlixcayotl 2022, y son pues imágenes, tomas de nuestra compañera Linda Jiménez. Acá estamos viendo uno de los danzantes. La primera imagen fue de este pequeñito que se robó los reflectores a su corta edad, pues ya está disfrutando de todas estas tradiciones, toda esta cultura de Atlixco y su fiesta grande. Estamos viendo pues a las personalidades, al gobernador de Puebla, a su esposa, a la licenciada, bueno, a la doctora Ariadna Ayala y demás personalidades del gobierno. Estamos viendo también a uno de los danzantes.
Ahí estamos viendo también parte de lo que sucedió ayer desde el Cerro de San Miguel de la Plazuela de la Danza, el güey Atlixcáyotl. Estamos viendo ahí a los tecuanes. Ahí lo estamos viendo también. Otro danzante de Acatlán de Osorio, que estuvieron pues acá siendo partícipes de toda esta fiesta de Atlixco. Estamos viendo también a uno de los voladores de Quetzalan. Ahí estamos viendo estas imágenes tomadas por nuestra compañera Linda Jiménez. Ahí estamos viendo también parte de los danzantes y también pues parte de los espectadores que estuvieron ayer presentes disfrutando de esta gran fiesta que duró aproximadamente 6 horas desde el Cerro de San Miguel. Y nosotros ya hemos llegado al final de hoy. Gracias por acompañarnos, que tengan una increíble semana. Quiero enviarles saludos muy rápido a Edgar Bueno Flores, a Julio Muñoz Solano, a Jesús Ramírez Hernández, a Yadira Ponce González, a Luis Reyes, a David Vázquez Hernández, amigo, un abrazo muy fuerte hasta Chiapas, a Yair Medrano, al señor Julio Pérez, gracias señor Julio Pérez, un abrazo muy fuerte hasta Miami, Florida, y pues gracias a todos ustedes, nos vemos aquí mañana en punto de las 8 de la noche en STV Noticias. Hasta mañana. Comex. Restaurante y Pizza Fuego. Presentaron STV Noticias. STV Atlixco Puebla. El canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales.